nuestro invitado. Sí. Ah, bueno, y vamos rápido a recibir entonces a nuestro invitado, porque nos toca hablar con un actor argentino, ¿eh? Él se llama Hermes Molaro y está con nosotros en una conversación vía Zoom. Hermes, buen día, ¿cómo estás? Un aplauso para Hermes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Súper. ¿Cuándo arrancaste en este tema? Porque muchos quizás se meten de chicos, otros dicen, ok, ahora es el momento ya de un poco más grandes. Incluso yo tengo casos acá en Paraguay de personas de edad 50, 60, 70 para arriba que se empezaron a meter en el teatro porque fueron, vieron una obra, les gustó, vieron otra, les gustó y es a la pucha. Se animaron más, claro. A la pucha, como que me llama la atención, le empieza a picar el bichito del teatro y les dan esas ganas de meterse de lleno, ¿verdad? Porque es eso, es tan apasionante. Y otra cosa, antes de que me respondas, algo que quiero agregar es de que el arte salva vidas. Independientemente a cualquier rama del arte que sea, el arte puede salvar una vida. Es muy importante tener en cuenta. Y yo empecé allá lejos hace tiempo, hace 17 años ya, en mi pueblo natal, en Florencio Varela, donde empecé a hacer mis primeros pasos en el teatro de mi ciudad. Y al año de estar haciendo teatro ahí, dije, no, Hermes, vamos a tratar de hacer esto algo profesional, porque sentí algo muy interno que podía funcionar. Y hay un lema en mi país que dice, así como Dios está en todas partes, atiende en Buenos Aires. Le picó el bichito, claro, ahí pues está. Hablando de picar el bichito, no quiero dejar de preguntarle esto porque yo soy periodista deportivo, te comento, Hermes. Dijiste Florencio Varela, sos de Defensa y Justicia, ¿no? Claro, la tierra del Defensa y Justicia. Sí, campeona sudamericana de salió. Bien. Muy bien, muy bien. Claro, salió Enzo Fernández, que después fue a River y salió campeón del mundo con Argentina. Qué grande. Hermes, quédate un ratito en línea porque tenemos un pequeño fragmento de tu actuación. Sí, pero ojo. Porque en este papel, que se hizo en televisión, esto fue para TV. Al todo villano. Él me hizo de malo, boludo. De malo. Claro. ¿Quieren ver? Algún día quisiera ser villano en una telenovela. Bueno, pues, ya que querés, acá está. Vamos a mostrar, adelante. ¿Cómo entraste, pibe? A ver. ¿Esperen acá? Sí. Que alguien los va a recibir. Le agradecemos. ¡Ay! ¡Ah! Perdón, te pido mil disculpas. No quisimos ofenderte. Estábamos mirando. Sí. ¿Y ya están listos todos? Sí. Aunque no quieras, vas a descansar. No, pero no. Llévatelo, ya sabes dónde. Sí. ¿Sí qué? Sí, licenciado. Gran 7, che. Sí, qué malo. Sí. Te pregunto, Hermes, de así, o sea, hablando de personajes, eso ya a título personal, ¿no? ¿Te gusta hacer papeles de villano o de cierto tipo de funciones, no sé? La verdad que es muy atractivo ser el villano. ¿Verdad? Realmente lo digo. Es muy divertido en términos de... A ver... Lo digo con conocimiento de causa. Muchos de los actores que hacemos de villanos, en realidad somos el corazón de la fiesta. Somos mucho más buenos de lo malo que parecemos. Y literal. Es cierto eso. Qué genial. En las audiciones que yo realizo, y principalmente para este personaje, la directora de casting me dijo, mirá, Hermes, vos sos muy buena onda, pero me das malo para este personaje y te queremos acá. Y me encantó. Pero es un gran desafío para todos los actores, ¿eh? Correctísimo. Que no tienen que cerrarse o encasillarse ciertamente a un tipo de personaje, ¿no? Es un gran desafío para todo actor. Totalmente. Lo más rico es la versatilidad y la búsqueda de personajes que tengan cierta versatilidad, ¿no? Que no estén solamente ubicados en el malo o en el bueno. Más puntualmente en este personaje, que fue de la tira de televisión Simona en Argentina, mi idea fue, yo traté de buscarle algo humano, algo que me permita a mí defenderlo, algo que me permita a mí no verlo con el tinte de malo o bueno, sino decir, este personaje hace esto por una razón. Digo, ¿por qué secuestra a Gastón Sofriti? Lo secuestra porque si no lo hace, no come. Claro. Y el jefe
¿no? Lo puede expulsar del templo y mañana quedarse sin trabajo, porque lo único que sabe hacer este personaje es estas fechorías. Sí, entonces, claro. Empezar a ver no los personajes como malos o buenos, sino empezar a comprender cuáles son las razones por las cuales hacen lo que hacen, sean actos buenos o no. Te pregunto, Hermes, obviamente cada telenovela, serie o lo que sea lleva su tiempo, también una obra teatral lleva su tiempo de ensayo, son horas y horas, ¿verdad? Vos teniendo ese personaje de malo, ¿en algún momento te llegó a pasar que dentro de la grabación, en tu rol de malo, te terminaste riendo y tuvieron que volver a grabar? Por supuesto, sin lugar a dudas. Eso es simpático. Vos sos el malo y después te reís. El que hace de mi jefe y me manda a mí a hacer las fechorías es un actor muy conocido de Argentina que se llama Santiago Ríos. Sí. Y se hizo muy famoso y conocido por un programa que acá se conoció como Cha Cha Cha, que era pura comedia con Alfredo Casero. Sí, sí, sí. Sí. Y lo llamaron ahí puntualmente para hacer de malo. Y la referencia en el momento que justo lo pasaron ustedes, que me dice, sí que era un latiguillo que él usaba con Alfredo Casero y que se lo permitió utilizar conmigo, pero en este contexto de una manera diferente, ¿no? Claro. Los actores estamos atravesados por distintas reglas de juego a veces, en este caso que imponen los guiones, los guionistas, los directores, y nosotros somos instrumentos. Sí. De ese engranaje. Un maestro mío decía, tendríamos que tener solamente escuelas de actuación, porque si hablamos de escuela de teatro, ¿no? Estamos hablando de la escuela también de, tenemos que enseñar dramaturgia, tenemos que enseñar vestuario, tenemos que enseñar dirección, ¿cierto? Asistencia, dirección. O sea, el actor tiene que conocer también el trabajo del resto de las personas. Como ustedes ahí en el estudio de televisión están lidiando con camarógrafos, con un director, con productores. Cada espacio tiene sus reglas del juego. Y no son las mismas las reglas del juego del teatro que las de la televisión y mucho menos las del cine. Y bueno, hay que aprender a jugar en esos espacios. Hermes, ¿sabes qué me parece súper interesante este punto en particular, ¿verdad? Al momento de hablar de la construcción del personaje, pero ya con el director, como esa reunión final donde él te dice, tu personaje es esto, ¿verdad? Y vos lees y vos interpretás de otra manera, ponele, ¿verdad? Claro. Entonces vos decís, a la pucha, jefe, o dire, ¿le podemos agregar esto a este personaje? ¿Te parece si esto quedaría bien? ¿Cómo querés que sea la voz del personaje? Esa es la parte que a mí más me gusta de la construcción, porque ahí realmente el actor tiene que tomar la iniciativa de transformarse completamente o entrar directamente dentro del personaje. Y generalmente pasa más con los actores, ¿cómo se llama? Actores de método, se llama. Claro. Sí, generalmente pasa más con los actores de método. ¿Vos qué estilo de actor sos? ¿Sos actor de método o...? Mira, yo me formé en la Escuela de Teatro de Buenos Aires, donde veíamos, entre otras, el método de Stanislavski. Sí. Pero yo siempre fui muy curioso y traté de comprender otro tipo de escuelas. Y me fui nutriendo de distintos puntos de vista. En el método se ve mucho la metodología de las acciones físicas. Sí. También en otro tipo de escuela, más vinculada a Norteamérica, se habla de la memoria emotiva. Si yo estoy sobreactuado en el escenario, estoy sobreactuado sobre la cámara. Entonces, tenemos que encontrar, contestando a tu pregunta, una voz, un cuerpo, una mirada, una estética, un vestuario, un criterio artístico, dos puntos. O sea, estético con una funcionalidad comunicativa. Yo te tengo que ver y vos me tenés que estar comunicando algo. Sí, y eso que me comunicás no solo tiene que formar parte de la historia y condimentarla, sino que ya está vislumbrando algo del conflicto. Esa es la parte más difícil, ¿no? Sí. Tal cual, cuando vos ves el Joker, por ejemplo, de Heath Ledger, vos ya en el vestuario estás viendo el conflicto del Joker. Sí, de entrada. ¿No? Entonces, ¿cómo logra un actor eso? Y bueno, ahí está el gran misterio de este arte y para mí también una ciencia, de poder encontrar de manera sutil esos detalles que a veces están en lo gestual, en una postura, en una mirada, en algún detalle. Por ejemplo, yo ahora me estoy a punto de recortar la barba
porque en breve voy a representar al dios Febo en la reposición de Tito y Eneas, que fue la primera ópera con protocolo que existió en Argentina y que vuelve ahora a los escenarios en el Teatro Empir de Buenos Aires. Entonces, siempre se trabaja en función de poder estar al servicio de dar un mensaje con un criterio estético, pero también con una funcionalidad comunicativa. Para los actores creo que esto es esencial, poder no solo vestirse en términos de vestuario, sino vestirse con una voz, con una mirada, claro, con un gesto. El cuerpo es esencial para nosotros. Tener mucha conciencia del cuerpo, porque el cuerpo transmite emociones. Entonces, cuanto más consciente estoy de mi cuerpo, mejor voy a poder transmitir las emociones que quiero transmitir con claridad y, por sobre todas las cosas, con acción en común con esos espectadores, sean que estén del otro lado de la pantalla o ahí en vivo y en directo en el teatro. Es un buen detalle, o sea, es un muy buen detalle lo que dice, ¿no? Todo va ligado, enlazado. Todo va de la mano. O sea, todo va de la mano. Muy, muy importante, y reitero, creo que esa parte de la interpretación de que tus expresiones, tu cuerpo, tu vibra genera una comunicación es la parte más difícil que tiene como desafío un actor. Hermes, te pregunto, a título personal también, ¿a qué actor admiras? Uf. Por ejemplo, no sé, unos cuantos si puedes nombrar. Yo creo que palabras mayores son Leos Baraglia, sí, Ricardo, sí. Darín, Re, obviamente. Guillermo Francella. Ah, sí. Tienen como... genera una grieta, sí. Pero para mí es un gran actor. Guillermo Francella. Daniel Fanego es otro gran actor. Sí, Fanego. Nuestro. ¿Y Yankee no tenés Matrán, alguno? Hay muchos. ¿Algún norteamericano? ¿Algún norteamericano? ¿Alguien de Hollywood también? Cuando yo estudiaba actuación en la Escuela de Teatro de Buenos Aires, mi maestro nos hacía ver, entre otras, las películas de Marlon Brando. Dios, sí. Más vale. Para mí la mejor película que vi en mi vida fue El Padrino. Sí. El Padrino. No. Y cuando veo El Padrino lo conozco a Al Pacino. Digo, claro. Increíble actor. Y tuve la suerte y la gracia divina que Al Pacino en el año 2016 se puso de novio con una actriz argentina. Y vino a hacer dos funciones al Teatro Colón de Buenos Aires. Fuiste a ver. Donde yo justo estaba trabajando en un espectáculo en el Colón. ¡Bien! Entonces, con ayuda de todos los que trabajaban en el teatro, me permitieron estar cerca, sí, del camarín. Y el día que vino Al Pacino a brindar una de sus funciones, yo tuve la suerte de recibirlo en la puerta de su camarín y saludarlo y hablar 5 minutos con él. Te envidio sanamente. ¿Verdad? No sabes lo que es cruzarte con Al Pacino. Yo tengo... No sabes lo que es cruzarte con Al Pacino, boludo. Increíble. Yo tengo una última consulta. Yo tampoco lo puedo creer. Me pellizco y digo, mire lo que me pasó. Es más, mirá, te cuento una experiencia. Dale, dale. Mis amigos más cercanos me pusieron un apodo después de ese momento. ¿Cómo te pusieron? Entonces, algunos no solo me llaman Hermes, sino que otros me llaman Alpa. Por Al Pacino. Se queda así, de ahora en más se queda así. Cada vez que te presentemos acá, te vamos a decir Alpa. Esa es la referencia, digamos. Claro. Así es. Claro. Te felicitamos realmente que sigas con todo esto que amás, que es lo tuyo, que es tu esencia, que es algo innato, ¿no? Un talento que nace de ti. La actuación, el teatro, todo lo que tenga que ver con el arte es precioso, como decís, salva vida. Y es cultura, gente. Mira, es yo cultura. Nunca tuve, a mí siempre me interesó el tema de la actuación, nunca tuve la oportunidad de estudiarlo, ajá, pero sí hacía teatro en el cuando iba al colegio. Yo también. Y era precioso, o sea, una experiencia maravillosa. Y lo que será esa experiencia a nivel profesional no me quiero ni imaginar. Ah, fascinante, seguro. Admiro mucho a los actores argentinos. Muy fascinante. Tengo también una lista de actores y te sumo en esa lista, Hermes. Gracias, admiración, hermano. Sí. Esperamos muchísimas acá, gracias, en Paraguay con el tereré, con la sopa paraguaya. La chipa. Todo. Te vamos a preparar cuando vengas para acá. Amo el Paraguay. Y acá en el canal también te esperamos. Así será. Gracias. Un abrazo, gracias. Hermes. Gracias. Un abrazo. Qué capo, Hermes Molaro, no, para de todos lujo ustedes desde Argentina. Un genio, pero de primer nivel. Alpa le vamos a decir ahora. Alpa. Sí. Al Pacino. Cortecito rápido y ya venimos con más. Al mediodía. Corte como la luz delante.